El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, prometió el sábado tomar rudas represalias contra cualquier ataque de Israel y Estados Unidos. El 26 de octubre, Israel bombardeó instalaciones militares en Irán en represalia por el ataque iraní con misiles contra territorio israelí del 1 de octubre. Israel ha advertido a Irán que replicaría a una eventual respuesta al bombardeo del 26 de octubre, lo que ha generado temores a una escalada. El ejército israelí continúa en paralelo con su guerra contra Hamás en Gaza y contra Hezbollah en Líbano, ambos movimientos islamistas apoyados por Irán. El sábado anunció que había capturado a un agente libanés de alto rango de Hezbollah en una operación comando en Líbano y que el detenido fue trasladado a territorio israelí donde está siendo investigado. El primer ministro libanés Najib Mikati exhortó a la Cancillería a presentar una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU por esa operación, llevada a cabo el viernes en Batrún, al norte de Beirut. Por su parte, Hezbollah anunció haber lanzado andanadas de cohetes contra una base militar cerca de Tel Aviv y contra industrias militares cerca de Haifa y a otros objetivos en el norte de Israel. Una veintena de personas resultaron heridas en tira en el centro de Israel. En Gaza, Israel bombardeó el norte de ese territorio, en particular Jabalia y Beit Laya y Nuseirat en el centro. La Organización Mundial de la Salud reportó 6 muertos, entre ellos 4 niños, en un ataque a un centro de vacunación antipolio del norte del territorio. Según la OMS, el ataque se produjo en una zona donde se había acordado una pausa humanitaria para permitir la vacunación. La organización no precisó el tipo de ataque ni su procedencia.